Mira qué bonito el agua, pero ahí sí no me meto, ¿eh? Aquí sí no me meto ahí. Que como nido de golondrinas, mira. Aquí sí no me meto ni. Bueno, a lo mejor sí, porque. A lo mejor sí me metería, pero. Hoy no está tan, tan. No está tan feo. Más que no corre el agua. Mira nomás. Wow, dice mi perro. Wow, está enojado. Pues de la panza. Miren qué bonito se mira ahí la agüita. No corre mucho, pero poquito. No hay ni un fish. Hay pescaditos pequeños. Pescaditos. Miren cómo hay tanta, donde quiera hay pues raza que le gusta dibujar, miren. Hijos de la panza. Vamos a ver para acá cómo está. Wow, dice mi perro. Acá andamos, miren. Vinimos a ver el agua porque está medio sospechosa ya. Ay, es Uy, más. pero está goteando de arriba, ¿no? Del puente. No. Entonces, ¿qué es lo que se mueve dentro del agua? No, son los pescaditos. No, son los pescaditos. Son los pescaditos que están por ahí. Tenemos un visitante también que nos viene a visitar. ¿Verdad? Vamos a ver porque aquí se miraba medio sospechoso, dijeron por ahí. Se miraba como una carreterita, como si fuera una carreterita, y no sé dónde. Hasta dónde llegaba y qué tal que había un lugar bien bonito. Aquí está bonito aquí porque hay una sombra bien fresca, ¿verdad? Como es el cemento. Oye, Alejandra, y manda un saludo pues para todos los que vayan a mirar que hoy lo tenemos de por allá de Leña Quemada. Ándale, sí. ¿Verdad? Saludos para los que nos van a mirar y también para la amiga Nancy, que ahí nos deja su comentario, la amiga Angélica, la amiga Ángela. Y también a la amiga Sandra, la amiga Mónica, A allá todos, de hoy la vista. la amiga Marta, ¿no? La amiga Marta, la amiga María, a que nos luz, hizo las tortillitas. oh, de veras que viene de allá de Idaho viene, manejaron como 7 o 9 horas por ahí, me parece, Sí. Oh, qué mucho bien. tiempo, pero bueno, Sí, a ellos pues. les gusta convivir y es lo más bonito, ¿Verdad que sí? Se le agradece bastante, amiga María, así es. que nos acompañó hasta allá y que también se puso a hacer algo. Sí, cierto Que lo que. disfrutamos porque estaban bien buenas. De hecho, hoy me llevo una bolsita. Quedaron dos bolsitas de edad de ciclo. Una se la dio la amiga Marta y una se la traje yo. Así es, paisanos. Entonces vamos a seguir nuestro camino porque todavía nos quedan como unos 40 minutos, yo creo, ¿verdad? Sí, Más todavía o tenemos menos como unos tiempo. 40 minutos. Vámonos Estoy ya. viendo, Perla. Y ahí vamos a seguir. Tenemos Tienes una basura acá, mira, que te levantó una de las el. del zacate. Parece que no, Bueno. pero como hay zacate, ¿no? Sí, ahí sacate. Vámonos entonces. ¿No te Está pasa? caliente ya una vez saliendo el sol, saliendo aquí al solecito y ya. Mira, acá tiraron sus cherros. Creo que ya se le estaban echando a perder con el. No, ahí se les echó a perder. No, se le echaron a perder poquillo por ahí y decidieron tirarlas mejor ya. También Sí, esto ¿verdad? va a caer. Sí, ella tiene otra Oh, de bolsa. veras tiene otra bolsa. Ajá, como que vendía. Sí. Ahí va el cherije por aquí. Mira. Ah, de veras. Oh, son mis. Hi. Yeah, Lieutenant Lambo, the Aquanation Game Wardens. How can I Oh. help you today? No, they're coming for watching in this area. Okay, yeah, this isn't open to the general public. Do you have a driver's license? Yeah. Oh, saca mi licencia que está en el carro. Dale mi licencia. Son los que vienen a cuidar pues el río, Y eso está muy bien, eso ¿verdad? está muy Porque, bien que vengan a cuidar. ajá, sí es cierto, porque a veces llegan con Ajá. personas que no se saben Son cuidar, los ¿no? que los rangers. Sí.
está bien donde quiera que uh-huh. Está bien vigilado. Uh-huh. All right. I just need y'all to clear. Okay, thank you, my friend. All right, thank you. Yeah, I come in for only watch the river because mm-hmm. Yeah, for watch. Okay, thank you. Okay. Okay. Vámonos. Sí, eso es bueno. Eso es bueno. ¿Qué que me dio susto? Bueno, a mí no me asusta, hijo, que ya, uh-huh. Está bien porque guachan que uno no venga a tirar basura y todo eso. Uh-huh. Eso es muy bueno porque... Sí, cierto. Ajá. Le damos las gracias a todas las personas que nos apoyan. Me imagino como, que a alguien le pase algo ahí, ¿verdad? Se como, cae, como dicen por ahí, que el que nada debe, nada teme. Nosotros uh-huh. Estamos haciendo sí, este cierto. Videito para que venimos a lavarnos las manos. Y eso, vámonos ya porque ya nos está esperando. Sí, allá dijo que ya nos podemos ir. Vamos. Vámonos ya, vagante porque ya nos vino allá nos están Ranger esperando. Eso las, ¿cómo dijo? De la Yakima National, ¿yo? ¿Vale? ¿Perla? No sé. Estaba checando tus eso adelante. ¿De dónde fue? ¿De dónde eres? Oh. Órale. Estaba chequeando de dónde soy. Sí, yo pienso que lo que pasa es que quieren ver de dónde es uno. Y como ya saben que uno es de aquí del mismo estado y de este lugar. Y es bonito que cuiden porque pues ya vemos muchos que ahí tiraron. Ah, bueno, vemos muchos que tiramos basura. Por ejemplo, como ahí está el ejemplo que tiraron basura. Y eso no está bien. Ir tirando una basura por los lugares, por los ríos, más que nada. El que esté escondido no quiere decir que ya uno ajá. Puede ir a hacer eso, ¿verdad? Nosotros solamente fuimos ahí porque fuimos a lavarnos las manos y ver un poco, ¿verdad? Sí. Y miren, ya está el tráfico aquí. Y no había tráfico, ¿eh? Pues, cuando entramos. Pues sí, no, pero mira. No sé qué pasó. Wow. A ver, vamos a mucho ver, hasta allá está. Tráfico. Oh, hasta allá está el trail, ¿eh? Hasta allá está un trail. Oh, es que están trabajando, me imagino, porque ahí están parando el tráfico uh-huh. Y ya después pasan los de allá para acá y luego los de aquí para allá uh-huh. Eso es lo que está pasando por ahí, con razón. Así es que ahí le mandamos un saludo para todos y mientras vamos a seguir haciendo tráfico, vamos a seguir haciendo tráfico. ¿Dónde está la de esa la Aureo? Así es cuando uno sale sintonizar. A veces le toca puro carretera limpia y a veces puro tráfico. ¿Y cómo? Fíjate, ¿cómo fue que nos fue encontrando ahí el... Sí. El sheriff, A lo mejor por aquí anda nomás, vagante, dando la vuelta. Andan chequeando los ríos, a veces no trae una basura para tirar. Y fíjate, nosotros sí. Venimos de paseo y oye, solamente oye, pero ¿no parece como policía de la troca? No. No, y lo bueno que pues no vinimos a hacer nada, solamente fuimos allá lavando las manos y alguna, a conocer, ¿verdad? Ir viendo, ir mostrándole a nuestra gente como los ven durante un poco del camino. Y eso es bonito, nada más que son los indios. Son los indios de aquí de... y no se enojan porque los grabé, ¿no? Porque uno no está haciendo nada y estamos en un área pública, uh-huh. ¿Verdad? Sí. Así es que... El que nada debe, nada teme, mis niños. Exacto. Siempre estando positivamente aquí con la raza, con la familia. Pues uno nunca va a andar haciendo cosas que le estén ocasionando problemas. Pero ahorita vamos a seguirles mostrando porque ya va a dar luz, ya van a dar luz verde. Ahorita que pasen, ahorita que era como les dije, que están pasando los de un carril. Uh-huh. Y ahorita ahí vienen todos. Vamos a tener que brincar para el otro carril para poder pasar. Pero que ya está hasta allá, está la camioneta. Uh-huh. Porque ya una vez que terminen de pasar, vamos a seguir a él para que pasemos. Pero ahorita que pasamos, ahorita que entramos, pues ya sí estaba corriendo el tráfico porque entramos bien. Sí, no había nada de tráfico. Uh-huh. Ni para acá enfrente no se miraba nada. No se miraba, entonces no sabemos ya, no sabemos por qué está el tráfico. Bueno, aunque un ratito nos desviamos y en ese ratito pasaron varias cosas. Ajá. Es difícil y es algo que no se espera, ¿verdad? Uh-huh. Pero ahorita vamos a seguirles mostrando ahí cuando estemos llegando a Guapato ya. Bueno, ahí los vamos a dejar porque aquí nos vamos a detener un buen rato y no podemos estar aquí grabando. No, ya van, mira. Ah, ya va, ¿qué caminos? Te dije, ya vamos a empezar a circular. Ya vamos a seguir la camioneta. Ya empezaron a circular despacio. Ahorita ya vamos a empezar a movernos. Miren, allá ya se están moviendo los carros.
Oye, el policía, ¿es policía ese señor, no? Es como, no es como policía, es como los que cuidan el bosque. Los rangers, le llaman. Los que cuidan los bosques, cuidan, pues sí, la naturaleza. Por decir que no mates animales, que no vayas a encender lumbre y que no tires basura. Ben, yo ya se había dado cuenta y no nos avisaba. Sí, hijo, ¿sí le habías dado? ¿Sí? Sí. ¿Y por qué no nos hablaste? Ahí está grabando. Eso sí es cierto, ahí está grabado. Ahí está lo que es el poli. Es como un ranger, algo así, dijo. Pero como... ¿Qué dijo Perla? A ver, tú, Perla, ¿qué dices? ¿Qué dijo? Estaba diciendo como que... que estaba primero cuando los salimos de ahí abajo. Uh-huh. Estaba checando, como dije. Y luego que estaba preguntando por tu... licencia. Sí, y luego que... No, me estaba como checando que si podías como unas cosas en tu vida, ya. Como un mal récord, ¿eh? Sí. Pues checan eso. Sí, es que como él estaba en la troca y yo estaba de frente, chequen las placas a ver si no hay ningún problema. El carro no tiene algún problema. El carro afortunadamente está limpio. Primeramente está limpio porque no tiene nada, está asegurado y tengo mi licencia, tengo mis papeles todo en orden, no hay ningún problema. Entonces ya estábamos allá en el agua y llegó y ya nos dijo que estábamos viendo, que estábamos solamente mirando el agua y eso. Sí, es cierto. Ya estamos circulando despacio, pero ahí vamos. Bueno, ahí lo dejamos. 35 millas allá, mira. Estamos casi a minutos. 35 millas a Yakima. A Guapato son como 20, 22 por ahí. ¿Ah, sí? Más o menos. Son como entonces 20. Ya llegamos ahorita en un ratito. Son como 13 millas de Guapato a Yakima. Órale. Stop. Cuando la luz esté roja, tienes que parar. Zona de trabajo. Despacio, dijo, ¿eh? Y él iba a sentar la del 12. Ahí vamos a ir para despacito. Creo que ahorita les vamos a mostrar adelante qué es lo que están haciendo, cuál es su trabajo que están haciendo aquí en la carretera. ¿Por qué el tráfico, ¿eh? El tráfico, pues sí. Bueno, pues vamos para adelante. Mira. Ahora sí ya miramos por qué está el tráfico, miren. No se miró mucho porque ahorita no están trabajando, solamente como que están haciendo las rayas en la mitad, ¿no? Ah. Mira. ¿Ves? Ahorita de volada entendiste qué están haciendo. No, pues es que ahí se mira la cortadera que están haciendo y este los está limpiando, los está cepillando. Están haciendo las rayitas en la mitad para cuando uno cambia de carril se escuche la cortadera. Un ejemplo como aquí, miren. Eso es el trabajo que están realizando los amigos. Igual para afuera tener. Miren. Ahorita va para afuera. Eso son las. Lo que se está realizando ahí. Ahí vamos, paisanos, vamos rumbo para la casa. Bendiciones para todos y ahorita les vamos a estar mostrando ahí la casa como la encontramos. Ahí llegamos, miren. ¿Alvarito? ¿Cuánto tiempo tiene que llegamos? 3 días. No, ¿cuánto tiempo tiene que llegamos aquí a la casa ahorita? ¿Un minuto, 2 minutos, 10 minutos, 1 hora, cuánto? 4 horas. 4 horas, ¿cuánto tiempo tiene que llegamos, Perla? ¿Cuánto tiempo tiene que llegamos ahorita? Dice Álvaro que 4 horas. ¿Cuánto tiempo tiene que llegamos, Ale? ¿Cuánto tiempo tiene que llegamos ahorita? Vengo llegando. Vienemos llegando, señoras y señores. Un segundo. Un minuto. Bueno, pues acabamos de llegar, paisanos, ya aquí a nuestro hogar donde descansamos. Miren. Mira. Mira. Ay, ay, ay. Es la silla mágica, ahora al revés, mira.
Miren ahí. Igual. Dice mi perro. Mira, mira. Ay, joder, pues se va mal dormir. Ya que debiera atarantar ahorita. Ahorita voy a tronar. Ay, ay. Ay, ya me mareé. Ay, quedé bien mareado, eh. Mira las plantas, sí, un chicharrón. Hay que echarles agua ahorita. Ahorita venga. Mareado, hijo de la panza. Medio sospechoso.